Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estáis muy, muy bien. Hoy vamos a preparar crachel, que se llama en España pan de leche. Es un pan muy rico y muy esponjoso para la merienda o el desayuno. Espero que os guste la receta y quedaros conmigo hasta el final. Aquí, como veis, he puesto en el bol 100 gramos de azúcar. Vamos a añadir la clara de un huevo y dejamos la yema para untar los panes. Añadimos también 100 mililitros de aceite, 150 mililitros de leche y 2 vasos de agua tibia o 300 mililitros. Añadimos también 2 cucharas de anís, 4 cucharadas de sésamo tostado. Añadimos también 1 cuchara grande de levadura del panadero. Mezclamos todo muy bien y luego añadimos la harina poco a poco con media cuchara pequeña de sal. Chicas, para la cantidad de harina he puesto aquí 800 gramos. Ahora, chicas, vamos a untar un bol con aceite. Y vertimos la masa aquí. Ahora, chicas, vamos a tapar la masa y la dejamos hasta que se doble su tamaño. Y para la segunda receta vamos a preparar crepes. Aquí tengo 500 mililitros de leche, 2 cucharas de azúcar, 2 cucharas de mantequilla o 60 gramos, 3 huevos, un sobre de azúcar de vainilla, una pizca de sal y también 250 gramos de harina. Cogemos el vaso de la batidora, echamos el azúcar, la leche,
los huevos. Añadimos también el sobre de azúcar vainilla y la harina. Trituramos todo muy bien y luego añadimos la mantequilla, pero antes tenemos que derretirla. Ahora, chicas, vamos a dejar nuestra masa reposar unos 30 minutos y pasamos para formar nuestros brioche. Cogemos un poquito del aceite, untamos las manos y empezamos a formar bolas pequeñas. Una vez terminamos, vamos a aplastar las bolas solo un poquito. Y las dejamos reposar unos 15 hasta 20 minutos. Y luego las untamos con la clara del huevo que hemos mezclado con una cuchara de la leche y media cuchara pequeña de Nescafé. Ahora, chicas, ponemos un poquito de sésamo encima y ponemos la bandeja en el horno que hemos precalentado antes a 200 grados de calor arriba y abajo hasta que se vuelven doraditos. Chicas, una vez tenemos el brioche en el horno, vamos a cocinar los crepes. Primero untamos la sartén con un poquito de mantequilla. Vamos a dejar nuestro crepe hasta que se cocine de abajo, y luego le damos la vuelta. Y de la misma manera voy a seguir con lo que queda de la masa. Chicas, una vez tenemos los crepes listos, vamos a decorarlos con salsa de chocolate. Y también puedes poner salsa de caramelo, lo que queréis. Y también un poquito de frutos secos encima. Chicas, hasta aquí nuestro vídeo se ha acabado. Como veis, tenemos nuestro brioche listo. Está muy, muy rico y muy esponjoso. Tenemos aquí también los crepes. Espero que os guste las dos recetas. Darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos. Hasta la próxima receta, inshallah. Antes de cerrar el vídeo, voy a abrir una para que veáis cómo está por dentro.